¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y ahora les traigo otro de Minecraft. Bueno, aunque nomás subí uno y fue hace como 8 meses en el que comenzó una serie, pero pues ese video fue una mierda. Aunque pues esa serie no la continué porque el Minecraft se me ha bugueado, no me dejaba entrar ni nada. Quién sabe qué pasó, pero bueno. En este caso me dio por hacer. Me dio por comprobar cuál es el animal más fuerte de Minecraft. Y por eso es que voy a hacer este torneo. Y pues a ver cómo sale. Ya he hecho un sorteo con los animales que van a participar. Son 16 en total. Y pues aquí les dejo cómo quedó la tabla. Cómo quedaron las llaves. Para que van los enfrentamientos que tocaron. Y bueno, sin más que decir, vamos a hacer los duelos ya mismo. Y bueno, ya tenemos la partida. Esta va a ser la arena de combate. Que pues sé que es una mierda, pero bueno, es lo que hay. Tengo otras, pero son muy pequeñas. O sea, tengo esta. Tengo también esta. Y tengo esta. Pero para mí la más grande y la más digna para el torneo. El torneo es esta. La arena grande. Le expliqué el formato. Serán 5 combates. El primero será obviamente 1 contra 1. El segundo será 3 contra 3. El tercero será 5 contra 5. El cuarto será 10 contra 10. Y el quinto, y para acabar, será 20 contra 20. Y bueno, el primer duelo es el gato contra la oveja. Aquí tengo los huevos, agarras. Ah, primero que nada, ¿tú qué haces aquí, cabrón? ¿A ti quién te invitó? Tu torneo será después, carajo. Así que, muere. Bueno, gato lo mata. Buena, gato. Pero tú mueres porque a ti ya te bajaron vida. Bueno, ahora sí. Es uno contra uno, será un gato contra una oveja. Vamos a ver quién gana. Abre la puerta. Y rápidamente, gana el gato. Bueno, ahora el segundo duelo serán 3 contra 3. 1, 2, 3 gatos. Y 1, 2, 1, 2, 3 ovejas. Vamos allá. Mátense, bros. Los gatos como que son muy agresivos. De volada se mandan ataque. Y pues los gatos efectivamente van ganando 2-0. 2-0. 2-0. Bueno, el tercer duelo es 5 contra 5, así que 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, 5. Vamos allá. Y se pelean con todo. Es que los gatos son muy ágiles para pelear. Y ya van 3-0. Prácticamente han ganado el encuentro. Pero pues hay que terminarlo. Bueno, ahora sí, vamos en el round 4. Y son 10 contra 10, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gatos. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovejas. ¡Comiencen! Que los gatos son muy duros para pelear, ira. No, es que los gatos son. La verdad es que los gatos sí me están impresionando bastante. Pero pues. Ya van 4-0 al marcador. Vámonos con el último round para pasar con el siguiente enfrentamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. 20, ahí está. 20 cada uno. Y pues deja, abro la puerta. Que este ya se quiere matar a sangre fría. Y mira cómo están los gatos de volada. Acaban con todos. Increíble los gatos. Es una locura de los gatos. Que ganan 5-0 limpiamente y avanzan a la siguiente ronda. Y bueno, gente, ya estamos en la segunda ronda de octavos de final y ahora se enfrentarán el burro contra el panda. Así que es uno contra uno. Burro panda. ¿Cómo?
Y el burro ataca primero. Primer punto para los burros. Y estamos en la ronda 2, es que digan el round 2, que son 3 contra 3. 3 burros contra 3 pandas. Y comienza. El panda se pone a comer. Los burros parece que se llevan la segunda ronda. Y sí, los burros se llevan la segunda ronda. Vamos con la tercera ronda. Y que los burros están imparables, los burros son imparables. Si ganan esta, ya estarían prácticamente ganando la ronda. Y estarían avanzando. Ahí está, 5 contra 5. Libéralos. Los burros son los que toman la iniciativa. Son 4 contra 5 pandas, porque este güey se queda allá. Y los pandas no aprovechan ni esa oportunidad que les dan. Y los burros avanzan a la siguiente ronda. Pero bueno, hay que acabar con este encuentro. Vamos a poner 10 burros. 10 burros. Y empieza. Los burros empiezan con la ventaja en este, en esta ronda, en este round. Que los pandas no pueden matar a ningún burro. Increíble. Y al parecer los burros serán los siguientes en avanzar por un marcador de 5-0. Bueno, vamos con la última, último round de este encuentro. 20 contra 20. Veinte burros. 20 pandas. Y comienzan. Los burros comienzan otra vez con la ventaja en el round. Y se ve que los burros, bueno, por lo menos se ve que los pandas ya están acabando con varios burros. Pero igualmente los burros ganarán esta ronda. Y los burros se llevan el encuentro. Se enfrentarán contra los gatos en los cuartos de final. Así que pasemos con el siguiente enfrentamiento, hermanos. El siguiente encuentro es lobo contra champivaca. Bueno, un lobo por aquí y una champiñaca por acá. Y comienzan. Uy, la champivaca se lo lleva rápidamente. Bueno, segundo round. Son tres lobos contra tres champivacas. O champiñacas, como le quiera decir. Y las vacas ganan la segunda ronda y se ponen a una de estar en la siguiente ronda. Mueran porque tengo que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están 5 lobos. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 champivacas. Y que comience el duelo. Tienen refuerzos, tienen refuerzos. Y las champivacas pasan a la siguiente ronda. Pero hay que terminar el duelo. Y estamos en el round 4. 10 contra 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 lobos. Que se enfrentarán a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 champivacas. Y comienzan ahora mismo. Las champivacas también son feroces. Y ya van 4-0. Vamos con el último round de esta ronda. Y son 20 lobos contra 20 champiñacas. Y 20 champiñacas. Y comiencen ahora. Y las champivacas son también muy agresivas. Casi igual que los gatos. Y bueno, será otro enfrento que se quede 5-0. Las vacas están en la siguiente ronda. Vámonos con el siguiente encuentro. Este encuentro es de dos de los animales más
más conocidos o comunes del Minecraft, que son un cerdo contra una vaca. Y comiencen ahora mismo. ¿Quién ganará? El cerdo. El cerdo toma la ventaja y gana 1-0 a la vaca. Bueno, vamos a empezar con la ronda 2. Y con el round 2 son 1, 2, 3 vacas. Vacas. 3 cerdos contra 3 vacas. Comiencen, amigos animales. Que comiencen, estúpidos. No entiendo lo que. Y vamos que. No, 3 contra. Se le van a bañar los cerdos. Se le bañan a los cerdos. Porque se lo dejó solos. Y bueno, primer encuentro en el que los dos. No, primer encuentro que no va a quedar 5-0. Este marcador ya va 1-1. Y vamos con el round 3. 1, 2, 3, 4, 5 cerdos contra 5 vacas. Fail, 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 fail. Si los vacas matan al cerdo, pondré un cerdo extra porque ese vaca le quitó vida. Lo que ve, si le va otro. Bueno, ya los cerdos han matado a la primera vaca. No, hasta donde de los cerdos. Porque las vacas llegaron de uno por uno y los cerdos se les bañaron. Prácticamente lo que pasó en el round 2. Ojo, ojito. No. 2 contra 2. Vamos, ¿tienen miedo o qué? Vayan a la guerra. Ahí está. Y ya, para aparecer. ¡Oh! ¡Último! ¡Último duelo! ¡Y lo gana la vaquita! ¡Wow! La vaquita salvó la ronda para su equipo. Este encuentro es el más parejo hasta ahora. Vamos en el round 4. Y la vaca ya lo ha ganado 2-1. Que diga, acaba de acabar el round 3. Y la vaca lo ha ganado 2-1. Vamos con el round 4. Es que parecía que los cerdos iban a ganar. Pero uff, sorpresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vacas. Que diga Diego, 2, 3 veces 10 vacas. ¿Qué me pasa, tío? Un pendejo. 10 cerdos contra 10 vacas. Y aquí está otra vaquita. Que puede que salve la ronda. O no, porque está al principio de todo el desmadre. Y puede que muera de volada. Y acaba de morir. Ronda para los cerdos. El marcador se pone 3 a 1 y los cerdos pasan a la siguiente ronda. A falta de un round. Bueno, vamos con el quinto round. Y el encuentro ya se decidió y se definió, pero hay que acabar la ronda. A ver si los cerdos pueden quedar mínimo 3-2. 20, 20 cerdos. Parecía que los cerdos iban a ganar porque empezaron ganando 1-0, pero las vacas le dieron la vuelta. Dijeron que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 vaquitas. Y comienzan. Las vacas empiezan a tomar la delantera. ¿O no? Los cerdos toman la delantera aquí en esta ronda. En este round. Pero llegan más vacas. Y esta ronda parece que será de los cerdos. ¿O no? Porque los güeyes se quedan atrás. Sí, esta ronda de las vacas. Y las vacas se llevan. Las vacas se llevan la ronda. Y derrotan 4 a 1 a los cerdos. Ya han pasado los primeros 4 a la siguiente ronda. Bueno, tenía planeado poner todo el torneo junto. Pero el video hubiera durado casi una hora o una hora. Y pues mejor me decidí a ponerlo por partes. Esta será la parte 1. Si con los puros octavos de final el video editado duró, ¿cómo se llama? Duró 30 minutos. Imagínate cuando te dé el torneo completo. Y es más, en los octavos de final también los voy a dividir a la mitad. Y el video en total tendrá 4 partes. Porque si los pongo todo junto, el video se va a hacer larguísimo y pues como que no. Así que bueno, espero que les haya gustado.
Dejen su like, comenten, suscríbanse. Y estaré subiendo la parte 2 rápidamente, donde subiré la segunda parte de los octavos de final. Porque aquí solo subí 4 combates para que el video tuviera una duración promedio. Y pues, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Oh, cracks! Adiós. We'll be right back.